mucho trabajo, en este caso oscuro, y que poco a poco pues va viendo ahora la luz. Como decía antes en la introducción, ya estamos con unas cuantas academias, tenemos una en Puerto Rico, tenemos otra en Hong Kong y otra en Nueva York, que ya son una realidad. En este fin de semana muy agradable para mí, hemos abierto la de Valencia, hoy estamos aquí para abrir la de la Unión Deportiva Llanera y realmente explicar un poco del proyecto, que lo que queremos con esto, en primera persona lo que quiero es dejar bien claro que no es un proyecto para ponerle mi nombre o mi historia futbolística, sino es un proyecto que cuando desgraciadamente tenga que algún día tocar las botas, espero que sea lo más lejos posible, dedicarme a ello. Dedicarme al 100%, que sea mi forma de vida, es intentar ayudar a los máximos niños posibles a lo largo del mundo a poder tener una carrera exitosa, y si no pueden tener una carrera exitosa, una vida sana, pegada al deporte, pegada al fútbol, y que disfrute lo mismo que yo he disfrutado hasta el día de hoy y seguir disfrutando de esta fantástica profesión. Por decir algo más, tenemos muchísimas ideas en las que vamos a ir trabajando. Obviamente estamos teniendo la suerte de que muchísima gente que quiere colaborar con nosotros y ayudarnos en la construcción de este sueño, de este proyecto, porque si no sería imposible sin la ayuda de la gente pues, verlo hacia adelante. Hoy está aquí la parte más implicada, que es la que me ayuda en el día a día, el hombre que más trabaja en cuanto a esto, porque obviamente pues, yo solo puedo a día de hoy estar parcialmente en el proyecto, pues me tengo que dedicar también al fútbol, que está aquí, que es mi socio y mi representante, pues con un amigo, con una persona de la familia. Y poco a poco pues vamos ampliándolo, vamos creciendo en este sueño, ¿no?